Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos como cada martes y como cada viernes aquí a Écija Comarca Televisión, Minuto 90, todo el deporte condensado en un ratito para hablar hoy de fútbol, derrota inapelable, contundente del Écija Club de Fútbol 0-3 ante el San Marcos del Saucejo el pasado fin de semana. En fútbol sala, triunfo a domicilio de Amigos del Deporte Bar Santa Ana 2-4 en San Juan del Puerto. Y a partir de ahí, muchas cosas, porque, por ejemplo, fútbol de cantera, convenio firmado por el Ayuntamiento con el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija para el fomento, la difusión, la promoción, el apoyo, en definitiva, al fútbol femenino de Écija, 4.000 euros del Ayuntamiento de Écija para el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija. Escucharemos a los protagonistas. Ruta de los Monumentos, cuarta edición, ganó, no podía ser de otra manera, David Palacio, al que tenemos ya hoy camino de Sudáfrica para participar en esa concentración del sector de fondo de la Real Federación Española de Atletismo. En Sudáfrica va a participar en una concentración desde hoy mismo hasta el próximo día 30. Palacio se impuso en meta en esta cuarta edición de la Ruta de los Monumentos. Escucharemos también protagonistas. Se pone en marcha una nueva escuela municipal, un bellísimo deporte, el rugby. Tiene también escuela municipal en nuestro municipio. Escucharemos al alcalde, al delegado municipal de Juventud y Deportes y a Carlos Abrego, que es el director de la escuela municipal de rugby de nuestra ciudad. El acto de presentación de la misma tuvo lugar en el gigante comercial N4 hace unos días. Y también, porque se va a celebrar el próximo sábado, hablaremos de petanca. El próximo sábado, día 12, se pone en marcha la quinta edición del torneo de petanca Medina Alcotón. Naturalmente, escucharemos también a los protagonistas. Total, muchas cosas, mucha actualidad. Lo primero, como siempre, el fútbol. El panel de marcadores en el grupo segundo de la segunda andaluza sevillana. Ahí tenemos ya los números de la jornada. La número 5, Club Atlético Central 6, el Tinte de Utrera 2, Écija Club de Fútbol 0, San Marcos del Saucejo 3, Demo 3, Andalucía Este 2, Asociación Deportiva Nervión 1, San Pablo Pino Montano 1, Club Deportivo de Fútbol Herrera 7, Diablos Rojos 1, Badolatosa 3, Montellano 0, Araal 0, Montequinto 2, Utrera 1, El Rubio 1, y San Roque Balompié 3, Triana 2. Vemos cómo está la tabla clasificatoria. El Montequinto, líder, 12 puntos. 10 para Demo, San Pablo Pinomontano, Badolatosa, Club Atlético Central, San Roque Balompié y Utrera. 9 para Herrera. 8 para Asociación Deportiva Nervión y San Marcos. 7 para Araal. 5 puntos, decimosegundo en la tabla, el equipo de Mario Tirado, el Écija Club de Fútbol. 4 para El Rubio y Diablos Rojos. 3 para Triana y Andalucía Este. 1 punto para Montellano. Cierra 0 puntos el Tinte de Utrera. Vamos a ver un resumen del partido celebrado el domingo por la tarde en el Polideportivo del Valle. El Écija Club de Fútbol recibía al San Marcos. Ambos equipos con 5 puntos en la tabla. Después de lo ocurrido, el San Marcos ya se coloca con 8, se queda con 5 puntos el conjunto de Mario Tirado. Vamos a ver, como digo, un resumen de lo ocurrido en el Polideportivo del Valle entre el equipo celeste y el conjunto visitante, el San Marcos de El Saucejo. Buen ambiente en las gradas del Polideportivo del Valle en un partido que fue, bueno, pues, de dominio local, pero el San Marcos sinceramente tuvo una puntería extraordinaria de cara a portería. Vemos la primera ocasión, minuto 9 de la primera parte, la internada de Óscar Cano, el centro al corazón del área y el remate muy flojito ahí de Robles, una ocasión muy buena. No pudo concretar bien el testarazo el centro delantero del Écija Club de Fútbol. De nuevo Óscar Cano, perfil derecho, el pase atrás y llega ese remate desde la corona del área de Villa, toca en un contrario y acaba en córner. Primer acercamiento del San Marcos en este saque de esquina
con un balón muy llovido en el segundo palo y el remate que se marcha fuera. Esta jugada pudo ser clave, ese remate ahí de Pitu, y sobre todo esta, ¿verdad? Minuto 39, penalti ahí del meta del San Marcos. El árbitro pita pena máxima. Era una ocasión inmejorable para adelantarse en el marcador y, sin embargo, lamentablemente, Dani Villa la manda fuera. Quiso ajustar mucho el número 10 del Ecija Club de Fútbol y su lanzamiento se marcha a la derecha de la portería visitante. Y apenas unos minutos después, en el 44, el 0-1. Córner, pelota atrás y el gol por la escuadra de Miguel Bocanegra. El 0-1 que subía al marcador. Gran golpeo. Joaquín Gallardo, el meta argentino, que no puede evitar el tanto. 0-1 al descanso. Nada más arrancar la segunda parte, tuvo ocasiones. Por ejemplo, aquí, ese disparo a la media vuelta. Jesús Carmona, el San Marcos, Miguel Bocanegra, el autor del 0-1, vuelve a intentarlo. Su disparo se marcharía fuera. Esta va a ser una de las claras que tiene el Écija Club de Fútbol antes del 0-2. Tiene esta ahí, Robles, y la gran parada del portero. Llega Oscar Cano, el testarazo muy flojito. El segundo. Pelota parada, balón largo, fútbol directo. Julio Alberto, que no puede quedarse con la pelota. Y el número 9, Antonio Verdugo, fusila a Adri Rosa. Por cierto, que le expulsaría el colegiado. Ahí llega el árbitro con las tarjetas. Dejadme solo, dice el árbitro. No me toquéis. Cartulina roja para el número 9 del San Marcos de El Saucejo. El 0-2, quedaba prácticamente media hora de partido. Vemos la acción repetida mientras tanto. Muy sencillo todo, un pase largo. Y ahí, sin embargo, Verdugo le gana la partida a Julio Alberto y marca de disparo cruzado. Gran jugada aquí Jesús Carmona por la parte derecha. Ese centro lo manda arriba Alvarito Castro, que le dio otro dinamismo al equipo una vez que entró en el rectángulo de juego. De nuevo Jesús Carmona, pierna cambiada, muy bien, buscando el disparo por dentro, cerquita de la escuadra. Buscaba meterse en el partido del equipo, pero en el 33 de la segunda parte llega esta acción. Amarilla para el visitante, roja para Flores. Los dos equipos se quedarían, por tanto, en igualdad numérica. Ya a partir de ahí, un quiero y no puedo. Aquí pudo meterse en el partido el Écija Club de Fútbol con ese remate de Jero. Y en las postrimerías del encuentro, pues primero la va a tener aquí avisa Carlos Bocanegra, el número 7, y luego ya no va a perdonar. En la última acción prácticamente del partido, el número 7, ahí se queda solo, disparo cruzado, pierna derecha, con el 0-3 para la sentencia definitiva. Écija Club de Fútbol 0, San Marcos de El Saucejo 3. Vemos el tercero repetido. Sinceramente, para nosotros, marcador abultado, marcador excesivo para lo que pudimos ver. Pienso que el equipo de Mario Tirado, sin hacer un gran partido, sí mereció un mejor marcador. Pero en el fútbol, cuando perdonas, evidentemente acabas pagándolo. La otra noche en el Camp Nou, por ejemplo, primeros 25 minutos, el Sevilla goza de tres muy claras, no marca, y claro, cuando enfrente tienes lo que tienes, pues te pasa lo que te pasa. Y el otro día el equipo de Tirado dispuso de ese penalti, dispuso de ocasiones antes del penalti y con 0-1 también tuvo para al menos empatar la contienda. No marcas y el contrario, ese día tiene más fortuna, más puntería y se lleva los puntos, en este caso del Polideportivo del Valle. 0-3, fue crítico con el equipo, Mario Tirado, el entrenador.
El resumen es fácil, un equipo que ha querido y otro que ha estado a verla venir, y así es muy difícil. Sabíamos que el resultado de la semana pasada había que hacerlo bueno en casa, no hemos sido capaces. Ellos han sido muy efectivos, han llegado tres veces y nos han hecho tres goles, y nosotros prácticamente tampoco hemos querido hacer mucho más, es decir, voluntad y muy poquito más, y así no se pueden afrontar los partidos. Es decir, hemos fallado todo y sabíamos que este partido era clave para engancharnos ahí arriba. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. Así que lo único que espero es que el equipo se reponga lo antes posible de esta derrota. Y bueno, y la semana que viene pues intentemos ir a por los tres puntos. Las palabras de Mario Tirado, el técnico del Écija Club de Fútbol. Marcadores de cantera. Ahí tenemos ya los números del Écija Ciudad del Sol. En juveniles, cuarta andaluza, grupo primero. El equipo B ganó 4-5 en Pedrera. El equipo A del Ciudad del Sol perdió 6-3 en su visita el viernes pasado al Brenes Balompié. Cuarta andaluza cadetes, grupo tercero, derrota en casa 1-4 ante Dani Triana, y en el grupo quinto, victoria local 4-0 ante Montequinto B. Cuarta infantil, grupo 1, 6-3 derrota del equipo B en Estepa, mientras que el equipo A apalizó en el grupo octavo 15-0 al San Roque Balompié. En cuanto al Écija Club de Fútbol, también tenemos evidentemente los partidos, tres en concreto, ya que descansó el equipo de cuarta andaluza infantil, grupo primero. En juveniles, cuarta andaluza, grupo primero, derrota 1-2 ante Montellano. En cadetes, grupo primero, cuarta andaluza, derrota inapelable, muy fuerte, 9-0 en el campo del Aral. Como decíamos, descansó el cuarta andaluza infantil, grupo primero, mientras que en el grupo segundo, el equipo del Écija Club de Fútbol B perdió 2-1 en el campo del Montequinto A. La Unión Deportiva Estegitana, en cuarta andaluza juvenil, grupo primero, ganó 1-4 en su visita a Badolatosa. Y finalmente vemos los marcadores del Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija. En categoría femenina, segunda andaluza senior, empate a 1 el sábado por la tarde en el campo de Hispalis. Las infantiles ganaron 7-3 al Azahar B. En categoría masculina, segunda Alevín, grupo primero, 1-3, derrota ante San Alberto Magno. Cuarta Alevín, grupo cuarto, derrota 6-4 en Mairena. Segunda andaluza Benjamín, grupo segundo, victoria a domicilio 2-6 en el campo del Unión Polideportivo Viso. Ya que hablamos de fútbol de cantera, vemos imágenes de lo que era la firma en el día de ayer de un convenio de colaboración entre el consistorio, el ayuntamiento, y el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija. Es un convenio más de los que firma el Ayuntamiento de la ciudad con las distintas entidades deportivas del municipio. En este caso concreto es para la promoción, el apoyo, la difusión, el fomento del fútbol femenino. La pasada temporada había tres equipos femeninos, este año se nos ha caído el equipo juvenil, sí que hay dos compitiendo, el senior y el infantil. Bien, pues el ayuntamiento dota con 4.000 euros en concreto al fútbol femenino. Firmaban el convenio el alcalde de Écija, David García Hostos, y el presidente del Club Deportivo Fútbol Aficionado, Antonio Pedraza. Vamos a escuchar al delegado de Juventud y Deportes, José Luis Riego, y también al director de la Escuela de Fútbol, que en este caso es presidente del Club Deportivo Fútbol Aficionado, Antonio Pedraza. Escuchamos a los protagonistas. Acabamos de materializar el convenio, el cuarto convenio con el fútbol aficionado, donde se va a permitir esa colaboración entre el ayuntamiento y el fútbol femenino, una modalidad deportiva cada vez más importante y más presente en el deporte, no solo écijano nacional, sino también a nivel mundial, y es importante que Écija también vaya de la mano de esta modalidad deportiva tan importante y tan patente, como decía anteriormente, en nuestra ciudad. Y bueno, sin más, pues agradecer al fútbol aficionado, a sus entrenadores y también a todas las niñas que hacen posible este deporte, y animarla a que sigan haciéndolo también como lo vienen haciendo hasta ahora. El tener este dinero pues nos supone para nosotros un alivio grandísimo, ¿no? Pero que lo que sí es verdad es que nosotros tenemos que seguir con esta función que hacemos, donde hay muchísimas niñas entrenando con nosotros y también niños en la Escuela Municipal de Fútbol. Y todo lo que sea ingreso, bienvenido sea, pero la realidad es que nosotros terminamos las temporadas con mucho sacrificio, con muchos problemas económicos, pero que nosotros
intentamos por todos los medios que esto no, esto siga, ¿no? De una forma o de otra siga y vamos a seguir haciéndolo. Ya tuvimos una reunión con el delegado y ya para el curso que viene se podrá arreglar esto un poquito mejor para que de esta forma pues aliviemos un poquito lo que es la lo que es las temporadas nuestras en cuanto a, al tema económico, ¿no? Las palabras tanto del delegado de Juventud y Deportes como del presidente del Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija. Cambiamos diametralmente de asunto porque el otro gran evento deportivo, además del fútbol, en la ciudad durante el fin de semana ha sido la Ruta de los Monumentos, la cuarta edición de la carrera popular Ruta de los Monumentos. Ahí tenemos ya imágenes del evento con cerca de 600 participantes. Según fuentes de la organización, 565 tomaban la salida, lo cual está realmente extraordinario, ¿verdad? Cada atleta a la hora de la inscripción tenía que poner 5 euritos, ese era el precio de la misma, y aportar también un litro de leche. En definitiva, todo para la Diputación de Caridad de la Hermandad de San Juan, que es la organizadora de este evento deportivo y que cuenta naturalmente con la colaboración inestimable, oportuna y, en definitiva, una ayuda muy importante del Ayuntamiento de Écija a la hora de poner en marcha toda la parafernalia, todo lo que significa organizar un evento así en el centro de la ciudad. 5 kilómetros de recorrido, triunfo en meta para David Palacio. No podía ser de otra forma, literalmente voló sobre el asfalto. Palacio hizo 14 minutos 54 segundos a menos de 3 minutos cada kilómetro. Vamos a escuchar en representación de la Hermandad de San Juan a la secretaria de la misma, la secretaria de la Hermandad, Carmen Montes, valoración lógicamente muy positiva de esta cuarta edición de la Ruta de los Monumentos. Este año yo estoy encantadísima. El año pasado se hizo muchísimos participantes, vinieron muchísimas personas, pero este año ha habido bastante más participantes y aparte de eso ha habido muchos dorsales cero. Entonces la verdad es que nos agrada muchísimo por el tema de que no es solamente el venir y participar y estar con un ambiente idóneo, sino es que ha sido lo mejor que nos podía pasar. La verdad es que sí, estamos contentísimos y todavía no hemos terminado. 565 participantes al final, o sea que está muy bien. Y hombre, ese componente que hemos venido hablando durante los últimos días, el carácter social de la prueba, porque la recaudación más ese litro de leche que han aportado los corredores, todo para la Diputación de Caridad, ¿no? Evidentemente, todo para Caridad. Y ahora tenemos aquí lo que es el bar y demás, que es para la restauración de nuestro Padre Jesús Nazareno, que si Dios quiere, pronto estará con nosotros. Y de Carmen Montes al alcalde de Écija, también satisfecho, David García Hostos, porque, claro, van de la mano el deporte, la cultura, el turismo, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con dinamizar el centro. Son cuestiones importantes. Cada vez que se pone en marcha un evento de estas características, la Ruta Carlos III en enero, la nocturna Ribera del Genil en junio, esta Ruta de los Monumentos en octubre, todo eso sirve, dice el alcalde, para hacer ciudad, en definitiva. Escuchamos al primer edil, David García Hostos. Aunamos y hacemos ciudad, yo creo que es importante. El ayuntamiento tiene que estar en todos estos eventos, tiene que ser patrocinador, tiene que impulsarlo, pero también de la mano de la hermandad, yo creo que hacemos un trabajo importante, como bien has dicho. Promocionamos la ciudad, hacemos una labor social que también creo que es importante dentro de la hermandad, difundimos el deporte, la vida sana, yo creo que todo, ¿no? Yo es de las pruebas que me siento más orgulloso. Cuando uno tiene algo en la cabeza, antes de ser alcalde yo tenía esta prueba en la cabeza. El primer año hubo que esperar, pero bueno, creo que es algo que va a ser bueno para nuestra ciudad y espero que se perpetúe y que sobre todo que consigamos la doble vertiente, que sigamos consiguiendo mientras más participantes mejor para la labor social y que cada vez venga más gente de fuera, que es lo que también me da mucha alegría. Claro que sí, más de 500 participantes y cómo están las calles del centro de Écija, que es muy importante eso también, que la gente se involucre, participe y disfrute del espectáculo. Sobre todo también porque normalmente cuando vienes de la participación
participar de fuera, vienen en un vehículo, vienen familiares, vienen acompañantes, que al final están haciendo un gasto en la ciudad, la están conociendo, que también es importante para que, como yo digo siempre, ayude todo a que redunde la economía local y que de una manera más nos ayude a poner a Écija en el mapa. Claro que sí, que tres carreras tenemos, ¿verdad, alcalde? Repartidas a través del calendario anual, en enero la ruta Carlos III, en junio la popular nocturna y en octubre, casi a final de año, esta ruta de los monumentos. O sea que lo tenemos todo bien estudiado para que durante todo el año los atletas sean grandes protagonistas, ¿no? Además, elegimos octubre precisamente por el motivo de las dos carreras eran en esa fecha. Yo creo que entra en un momento perfecto. No ha llegado todavía el invierno, pero todavía no se ha ido. Creo que una época perfecta. Yo creo que podemos estar muy orgullosos y que veamos muchísimas más rutas de los monumentos de nuestra ciudad. Y del alcalde al gran ganador de la prueba, David Palacio. Hombre, para él era prácticamente un entrenamiento más, ¿no? Eso está claro, porque hablamos de un atleta de muchísimo nivel, uno de los mejores de España. Y bueno, David Palacio, pues ganó como y cuando quiso. 14.54 en la línea de meta, voló literalmente el écijano. Para él prácticamente una sesión más de preparación. Pues sí, la verdad que bueno, como tú has comentado, un entrenamiento de cara a los próximos objetivos de esta temporada. El lunes pongo rumbo a Madrid, el martes rumbo a Sudáfrica y bueno, la verdad que el objetivo de hoy era disfrutar por aquí, por las calles de mi ciudad, con el público volcado y bueno, muy contento. Para mí ha sido una satisfacción ver cómo el público se ha volcado conmigo y bueno, pues entrar en meta de esta manera y con el cariño de toda mi gente, pues la verdad que muy contento. ¿Qué tal el recorrido, esos 5 kilómetros, pasando por delante de los principales monumentos de la ciudad? ¿Qué tal? Bueno, pues es algo peculiar, diferente a lo que estoy acostumbrado a competir. Es muy bonito pasar por unos sitios tan emblemáticos de mi ciudad, por todas las iglesias. Lo que sigue, bueno, pues el recorrido la verdad que no permite correr tan rápido a lo que vengo acostumbrado, pero bueno, es algo peculiar y que la verdad que me ha gustado mucho. Y ya te digo que siempre que esté aquí, pues para mí es un placer correr en casa y con el cariño de mi gente. De todas maneras, has hecho un tiempo, en fin, claro que para ti no es evidentemente el mejor de los tiempos posibles, pero has volado para lo que es un tiempo normal para cualquiera de los participantes prácticamente, o sea, por debajo de 3 minutos. Sí, he ido a menos de 3 minutos, que bueno, es un tiempo bastante bueno, aunque claro, evidentemente pues para mí se me exige más en próximas carreras, pero bueno, ha sido un buen entrenamiento que luego he completado con otros 5 kilómetros después y ya te digo que me he sentido muy bien y el objetivo era disfrutar y vamos, lo he conseguido. Termino, y además muy bonito, ¿no?, el componente solidario que sabes que tiene esta carrera, porque cada atleta inscrito tiene que abonar 5 euros y luego aportar también ese litro de leche y todo es para la Diputación de Caridad de la Hermandad, con lo cual es un componente solidario que es muy bonito y a vosotros, los deportistas, os reconforta además participar en iniciativas así, ¿no? Por supuesto, siempre que sea colaborar en ayuda a los demás y sobre todo fomentando el deporte y lo que ella conlleva, fomentar el deporte y la ayuda a otras personas, pues bueno, pues siempre un placer y bueno, yo creo que el público de Écija, como se ha podido ver, se ha volcado con la carrera. Creo que se ha vivido una fiesta del atletismo y bueno, pues seguro que la carrera tiene muchas ediciones y seguirá creciendo porque la verdad que ha sido un espectáculo muy bonito. Enhorabuena por el triunfo, buen viaje hasta Sudáfrica y que vaya todo muy bien en esa concentración. Muchas gracias, un placer como siempre hablar con vosotros. Las palabras de David Palacio. Esta noche, en apenas un ratito, un especial reportaje en torno a la ruta de los monumentos. Cambiamos de deporte, vamos con el fútbol sala para ver también marcadores después del fin de semana. Ahí tenemos en tercera división, grupo 17º, partidos de la tercera jornada: Alcalá de Guadaira 8, Galaroza 6, La Palma del Condado 5, Villalba del Alcor 2, Alchoyano 4, Fútbol Sala Priego 1, Pozo Blanco 4, Benalup 2, Águila de Pedrera 3, Tres Calles 3, Olympic de Triana 9, Gilena 2, Trigueros 2, Bujalance 3
y San Juan 2, Amigos del Deporte Bar Santa Ana 4. Líder, Olympic de Triana con 9, con 9 también Bujalance y Alcalá de Guadaira. 6 para Amigos del Deporte Bar Santa Ana, Alchoyano y Priego. 4 para La Palma, Pozo Blanco, Villalba y Tres Calles de la Rinconada. Con 3, Trigueros y Veralup. Con 1 punto, Galaroza y Águila de Pedrera. Cierran con 0 puntos suspensivos de Gilena y San Juan del Puerto. Gran triunfo del equipo de Lai. No tenemos imágenes de lo ocurrido en San Juan del Puerto, pero gran triunfo del conjunto de Cijano. Había que ganar. Era un partido a priori asequible porque el equipo visitaba al colista, pero este tipo de partidos son a veces peligrosos, ¿no? Porque el equipo rival se crece, porque al fin y al cabo está con 0 puntos y quiere ya ganar un partido. Total que no era fácil. Ganó con solvencia Amigos del Deporte Bar Santa Ana. 2 triunfos, 1 derrota en este arranque de liga. Y la derrota hace 2 jornadas en Bujalance, totalmente inmerecida. Con lo cual, el equipo, con muchas caras nuevas, va bien en este comienzo de la competición. Cambiamos de deporte, vamos con la puesta en marcha de una nueva escuela municipal, en este caso de rugby. El bellísimo deporte, el rugby, el centro comercial N4, acogía el acto de presentación de la escuela municipal de esta modalidad deportiva. Tomaba la palabra en primer lugar en ese acto de presentación el delegado municipal de Juventud y Deportes, José Luis Riego. Estamos orgullosos y contentos después de tantos años de trabajo para que la modalidad deportiva de rugby tuviera una escuela municipal, y fruto de ello es el trabajo que durante todos estos años tanto la directiva de rugby de Écija como todos y cada uno de los aficionados que en la ciudad tienen esa pasión por este deporte, pues han sido capaces de llevar a cabo este fin, ¿no? Que no era otro que el de formar parte de la escuela municipal de todos y cada una de las actividades deportivas, y como no podía ser de otra manera, de todas y cada una de las escuelas municipales que tiene el área de Juventud y Deporte. Vamos también a escuchar ahora al director de la escuela, Carlos Abrego, director de la Escuela Municipal de Rugby, hablando sobre las bondades que tiene este deporte, que es un deporte de contacto, pero en absoluto peligroso, todo lo contrario. Para chicos y para chicas no hay ningún tipo de problema. Es un deporte, entre comillas, nuevo en la ciudad, aunque ya viene durante los últimos años desarrollándose, pero como escuela municipal es una nueva apuesta y pensamos, sinceramente, que puede calar y que puede tener éxito. Es un deporte muy bonito, de contacto, pero sobre todo que fomenta una serie de valores indispensables: el compañerismo, la humildad, el sacrificio, el esfuerzo, el respeto. En fin, el rugby es un deporte maravilloso. Escuchamos a Carlos Abrego, director de la Escuela Municipal Rugby Écija. El rugby es un deporte que, en cuanto a lo que se refiere a los niños, es probablemente el deporte más intuitivo de todos los que se pueden iniciar. Fundamentalmente se trata de correr detrás de un balón. Y eso lo saben hacer todos. Correr al pillar y andar detrás de un balón es algo que es muy intuitivo para comenzar con los niños. Y además transmite, nos empeñamos mucho, además de como práctica deportiva, es el objetivo fundamental de transmitir valores. Los valores del rugby están fortísimamente impregnados en la práctica de este deporte, que es centenario, y es para nosotros vital, más que el considerar los aspectos competitivos, los aspectos deportivos, los aspectos de práctica de deporte estándar. Para nosotros primar la educación, los valores, el que los niños desde muy temprana edad vayan adquiriendo unos valores que les van a servir no solamente para la práctica deportiva, que también, sino para la vida, ¿no? Sin más, me gustaría de nuevo volver a subrayar mi agradecimiento al club, al ayuntamiento y también desde luego a los patrocinadores que han, como N4, como el Tenis Club, como Aceite Fuente Oliva, Hispania Café y también Riegos Vera, que desde primera hora, también desde el primer minuto, han estado entusiastamente colaborando con nuestro proyecto, y hoy pues podemos disfrutar todos juntos de esta, digamos, inauguración oficial de la actividad de rugby como escuela municipal
al amparo del Ayuntamiento de Écija. El rugby es un deporte de contacto, eso es inevitable. El rugby es un deporte de contacto como tantos otros, y no hablamos solo de artes marciales, del karate, de taekwondo, que tanta práctica infantil tiene. El propio fútbol es un deporte de contacto, o el baloncesto. Sin embargo, es cierto que el rugby, probablemente por desconocimiento y yo creo también un poco por mito, ¿no?, de lo que se ve en televisión y de lo que se ve en YouTube, tiene un cierto de prejuicio de deporte brusco y de alguna manera peligroso en su práctica. Nosotros queremos desterrar de alguna manera eso y hacerlo en la práctica cada día con los entrenamientos. El nivel de contacto que los niños van ejerciendo a lo largo de los entrenamientos está muy regulado. Por poner un ejemplo que se va a ver muy fácil, en un grupo tan heterogéneo como el que tenemos con niños de entre 6 y 12 años, tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de mantener, simplemente por los pesos, cómo son los contactos entre los distintos niños. Es cierto que a partir de cuando se practica rugby con 18, con 17, con 16 años, es verdad que es un deporte que, como los deportes de contacto, por ejemplo, sí, las artes marciales, requiere de una habilidad, de una preparación física mayor. En estas fases iniciales, como decía, lo más importante es, primero, la transmisión de valores; segundo, la transmisión de fundamentos técnicos que son los que precisamente evitan el que se produzcan golpes y lesiones; y tercero, casi a la par, es hacer de una práctica intuitiva para los niños un deporte. Y eso es lo que fundamentalmente hace el rugby, y ningún otro deporte lo hace con tanta eficacia. Con lo cual, el mensaje en ese sentido debe ser de total tranquilidad a los padres, de total confianza. Nosotros contamos con monitores que se ocupan de sus hijos, que están perfectamente capacitados, en este caso por la Federación Andaluza de Rugby. Y en ese sentido no hay que tener ningún tipo de prevención al respecto, y al revés, animar, porque es un deporte que genera, muy por el contrario, autoconfianza y un desarrollo de habilidades muy particulares que, desde el punto de vista físico también, son muy apreciados. Y para terminar con la presentación del evento, el alcalde de la ciudad, David García Hostos, que también intervenía en ese acto. La escuela sabemos que no es fácil, es un compromiso más que adquieren las personas que están en el club. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que poner en valor. Tenemos que poner en valor, estoy segurísimo, como todos los inicios, si no hay un grupo de padres y madres empujando, las cosas no salen para adelante. Eso también creo que tenemos que destacar, porque nunca hubo principios fáciles, y creo que hay que valorar no solo al club, sino los padres y las madres que están ahí empujando. Las casas comerciales que se comprometen con el club y con la escuela, yo creo que es clave. Y bueno, y como yo siempre digo, venimos desde el Ayuntamiento a poner nuestro granito de arena, pero esto no sería posible si no hubiera algo que estuviera ya organizado, andando con empuje. Y creo que desde el Ayuntamiento estamos contentos porque haya otra escuela más. Así que enhorabuena a todos, al club, a los padres y a las madres que empujan esto, a los patrocinadores, que creo que también son importantes. Y bueno, y que nos ayudáis a hacer a Écija un poquito mejor y a ponerla en el mapa en el mundo del deporte, que también es importante. Las palabras del alcalde David García Hostos. Entrenamientos sábados a las 12 de la mañana. Y para inscribirse, además de redes sociales, yo creo que lo mejor es ir a la Casa de la Juventud y preguntar. En la calle Nueva y en la Delegación Municipal de Juventud y Deportes, allí os podrán informar a la hora de inscribir a los niños y a las niñas, a las niñas y a los niños, en esta Escuela Municipal de Rugby de nuestra ciudad. Bienvenida sea y toda la suerte del mundo para el rugby en esta nueva aventura que se pone en marcha. Recta final para hablar de un evento deportivo, Petanca, quinta edición del torneo Medina Alcotón. Se va a celebrar el próximo sábado, día 12. En el Parque San Pablo, la inscripción 20 euros la dupleta. Se esperan unos 150 participantes. Vamos a escuchar al delegado municipal de Juventud y Deportes, José Luis Riego, y al presidente del club Medina Alcotón, Francisco Delgado. Venimos a presentar el quinto torneo de Medina Alcotón.
trabajo que vienen desarrollando durante 2014 y que me gustaría poner en valor el trabajo que desde el club vienen desarrollando en la barriada de Las Huertas y acercando el deporte de la petanca a todos y cada uno de las personas que se acercan por curiosidad y se acercan también por saber cómo se juega y demás, y fruto de ello es el trabajo que durante todos estos años, y que gracias a ese trabajo, precisamente como decía anteriormente, vamos a poder acoger evento tan importante que se van a acercar de todos los puntos de España y personas también destacadas dentro del mundo de la petanca el próximo 12 de octubre, que se va a celebrar aquí en el Parque San Pablo, y con una inscripción, como decían antes los socios del club, supera los 150 participantes. Sin más, pues yo quiero agradecerle, como decía anteriormente, todo el trabajo que durante todos estos años, y que también nace esa vocación por esos chavales que van representando a España, a otros puntos de Europa o del mundo, que también, como en el caso de José Rivero, pues ha ido a Camboya, y que aquí no podía ser de otra manera que agradecer el trabajo que durante todos estos años vienen haciendo. Se trata de un torneo que venimos haciendo 5 años. Tenemos muy buenos premios porque damos jamones en todas las categorías. Tenemos categoría general y categoría consolación, afuera parte de una repesca, para los que un poco se pueden quedar en la primera fase del torneo, aspiren a poderse llevarse también su buen premio, que también es su jamón. Y es un torneo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucha fatiga, porque no es fácil hacer un torneo de estas características. Contamos este año con los subcampeones actuales de Europa Senior, que son españoles, que son de Sevilla, además de nuestro internacional, como es José Rivero, como bien ha dicho Selu, y tenemos mucha ilusión y muchas ganas, y emplazamos aquí a todo el pueblo de Écija, que quiera ver petanca, buena petanca, disfrutar de la petanca y saber de qué se trata este deporte, que se pase y que lo vea, que es muy bonito de ver y muy bonito de practicar. El día 12, aquí en el Parque San Pablo, desde las 9 de la mañana estaremos sobre hasta las 6 de la tarde más o menos, y es un evento que contamos con muchas personas y en un marco incomparable. Y agradecer también a Selu y al Ayuntamiento que nos ceda el sitio y que nos colabore como nos colabora con nosotros en nuestro torneo. Las palabras de los protagonistas para poner punto y final a nuestro Minuto 90. A todos, gracias como siempre por la atención prestada. Volvemos con más deportes ya de cara al fin de semana, el viernes. Aquí os espero a todos. Gracias y buenas noches.